Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. En este canal, nos dedicamos a profundizar en las historias, creencias y enseñanzas de diversas tradiciones religiosas y culturales, siempre desde una perspectiva no denominacional. Nuestro objetivo es ofrecer un espacio para aquellos que buscan expandir su conocimiento y seguir avanzando en su comprensión de la fe y la espiritualidad. Descripción del estudio En el vídeo de hoy, exploraremos la desnudez de Noé y la maldición de Cam. Analizaremos esta compleja narrativa desde diferentes ángulos, incluyendo interpretaciones literales, eufemísticas y culturales. Veremos cómo esta historia ha sido entendida en diversas tradiciones, desde la Biblia hasta textos apócrifos y otras creencias. Importancia del conocimiento. Este canal está diseñado para personas que desean profundizar en su conocimiento y no temen enfrentar temas complejos y, a veces, controversiales. Si estás listo para un gran despertar y quieres ser parte de esta comunidad de aprendizaje, te invitamos a darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Advertencia. Este audiovideo contiene contenido fuerte y no es recomendado para personas que no estén preparadas para recibir conocimiento profundo y desafiante. Si estás listo para embarcarte en este viaje de descubrimiento, adelante. Comienzo del audiovideo. Sin más preámbulos, Comencemos con nuestro estudio sobre la desnudez de Noé y la maldición de Cam. Esperamos que disfrutes y aprendas mucho de este análisis. La historia de la desnudez de Noé y la maldición de su hijo Cam se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 9, versículos 20 a 27. Esta narrativa ha sido objeto de diversas interpretaciones y análisis, tanto en la tradición bíblica como en textos apócrifos y otras creencias. Contexto bíblico. Después del diluvio, Noé plantó una viña, bebió del vino y se embriagó, quedando desnudo en su tienda. Cam, uno de sus hijos, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos, Sem y Jafet, quienes cubrieron a Noé sin mirar su desnudez. Cuando Noé despertó y supo lo que había hecho su hijo menor, maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Interpretaciones bíblicas. Literal. Algunos estudiosos interpretan que Cam simplemente vio a su padre desnudo, y al contarlo a sus hermanos, mostró una falta de respeto. La maldición de Noé a Canaán se ve como una consecuencia de esta falta de respeto. Eufemismo para incesto. Otra interpretación sugiere que ver la desnudez es un eufemismo para un acto sexual. En Levítico 18, 6-18 y 8-11, y la frase descubrir la desnudez se usa para referirse a relaciones sexuales ilícitas. Según esta interpretación, Cam podría haber cometido un acto incestuoso con su padre. Humillación pública. Algunos creen que el pecado de Cam fue más sobre la humillación pública de su padre. Al contar a sus hermanos, Cam no mostró respeto ni discreción, lo que llevó a la maldición. Textos apócrifos y otras creencias. En los textos apócrifos y otras tradiciones, hay variaciones en la interpretación. Libro de los Jubileos. Este texto apócrifo sugiere que cambió a su padre desnudo y se rió de él, lo que llevó a la maldición. Tradiciones rabínicas. Algunas tradiciones rabínicas sugieren que Cam castró a Noé, lo que explicaría la severidad de la maldición. Otras interpretaciones. En algunas interpretaciones islámicas y otras tradiciones, se enfatiza la falta de respeto y la necesidad de mantener la dignidad familiar. Significado de ver la desnudez la frase ver la desnudez en este contexto puede tener múltiples significados. Literal, ver a alguien sin ropa. Metafórico, descubrir o exponer una vulnerabilidad o debilidad. Eufemístico, referirse a un acto sexual ilícito. Conclusion. La historia de la desnudez de Noé y la maldición de Cam es compleja y ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. Las interpretaciones varían desde una simple falta de respeto hasta actos más graves como el incesto o la castración. La narrativa subraya la importancia del respeto y la dignidad dentro de la familia y las consecuencias de violar estos principios. Los textos apócrifos son escritos religiosos que no forman parte del canon oficial de la Biblia, pero que ofrecen perspectivas adicionales y a veces diferentes sobre eventos y personajes bíblicos. En el caso de la desnudez de Noé, Varios textos apócrifos y tradiciones ofrecen interpretaciones alternativas a las que se encuentran en la Biblia canónica. Libro de los Jubileos El Libro de los Jubileos, también conocido como Pequeño Génesis, es un texto apócrifo que reinterpreta y amplía las historias del Génesis. En este libro, se sugiere que Cam vio a su padre desnudo y se rió de él, lo que llevó a la maldición de Canaán, esta interpretación enfatiza la falta de respeto y la burla como el pecado principal de Cam. Algunas tradiciones rabínicas ofrecen interpretaciones aún más drásticas. Por ejemplo, hay una interpretación que sugiere que Cam castró a Noé mientras estaba inconsciente. Esta teoría se basa en la gravedad de la maldición y la idea de que un acto tan extremo justificaría una respuesta tan severa. Otros textos apócrifos. En otros textos apócrifos y tradiciones, se exploran diferentes aspectos de la historia. Libro de Enoch. Aunque no se centra específicamente en la desnudez de Noé, este texto apócrifo ofrece una visión más amplia del mundo antediluviano y las interacciones entre los humanos y los seres celestiales. Pseudofilón. En este texto, se menciona brevemente la historia de Noé, pero se enfoca más en otros eventos y personajes bíblicos. Interpretations islámicas. En el Islam, Noé, Nu, es considerado un profeta, y aunque el Corán no menciona explícitamente el episodio de su desnudez, las interpretaciones islámicas a menudo enfatizan el respeto y la dignidad familiar. La falta de respeto hacia un profeta es vista como un pecado grave. Conclusión Los textos apócrifos y las tradiciones no canónicas ofrecen una variedad de interpretaciones sobre la historia de la desnudez de Noé. Estas interpretaciones pueden variar desde la simple falta de respeto hasta actos más graves como la castración. Cada una de estas perspectivas añade capas de complejidad a la narrativa y subraya diferentes aspectos de la moralidad y el respeto en las relaciones familiares. ¿Cómo se relaciona esto con las creencias de otras religiones? La historia de Noé y el Diluvio tiene paralelismos y conexiones con diversas culturas y religiones alrededor del mundo. Aquí te explico cómo se relaciona con algunas de ellas. Mesopotamia. En la antigua Mesopotamia existen relatos similares al de Noé en textos como la Epopeya de Gilgames y el poema de Atrásis. En la Epopeya de Gilgames, el héroe Udnapistim construye un barco para salvar a su familia y a los animales de un diluvio enviado por los dioses. Este relato es uno de los más antiguos y tiene muchas similitudes con la historia bíblica de Noé. Grecia y Roma. En la mitología griega, el relato de Deucalión y Pirra narra cómo estos personajes construyen un arca para sobrevivir a un diluvio enviado por Zeus para castigar a la humanidad. Deucalión y Pirra son los únicos sobrevivientes y repueblan la tierra lanzando piedras que se convierten en personas. Hinduismo. En la tradición hindú, el relato de Manú es similar. Manú es advertido por el dios Vishnu sobre un diluvio inminente y construye un barco para salvarse a sí mismo, a su familia y a los sabios. Este relato se encuentra en el Satapata Brahmana y en el Matsya Purana. Islam. En el Islam, Noé, Nú, es considerado un profeta y su historia se narra en el Corán. Aunque hay diferencias en los detalles, la esencia de la historia es similar. Noé construye un arca para salvar a los creyentes y a los animales del diluvio enviado por Dios como castigo por la maldad de la humanidad. Culturas indígenas. Muchas culturas indígenas también tienen relatos de un gran diluvio. Por ejemplo, en las tradiciones de los pueblos nativos de América del Norte, hay historias de un gran diluvio que destruyó la tierra y de cómo los sobrevivientes repoblaron el mundo. Conclusión. La historia de Noé y el diluvio es un tema recurrente en muchas culturas y religiones, lo que sugiere una memoria colectiva de un evento catastrófico o una narrativa común sobre la purificación y el renacimiento. Cada cultura adapta la historia a su propio contexto y creencias, pero los temas de juicio divino, salvación y renovación son universales. Consejo para el estudio Entendiendo la historia de Noé sin denominación religiosa. La historia de Noé y el Diluvio es un relato que trasciende las fronteras de una sola religión o denominación. Se encuentra en diversas culturas y tradiciones alrededor del mundo, cada una con sus propias interpretaciones y matices. Al estudiar esta narrativa, es importante mantener una mente abierta y reconocer que. Diversidad de interpretaciones. La historia de Noé ha sido interpretada de múltiples maneras a lo largo de la historia, desde la Biblia hasta textos apócrifos y tradiciones de otras religiones. Cada interpretación aporta una perspectiva única y valiosa. Contexto cultural. Las similitudes entre los relatos de Noé y otras historias de diluvios en diferentes culturas sugieren una memoria colectiva o una narrativa común sobre la purificación y el renacimiento. Esto nos invita a explorar cómo diferentes sociedades han entendido y transmitido estos temas universales. Respeto y dignidad. Un tema recurrente en todas las interpretaciones es la importancia del respeto y la dignidad, tanto dentro de la familia como en la comunidad. Este principio es fundamental y trasciende cualquier creencia religiosa específica. Preparación para el estudio. La siguiente parte de este estudio abordará temas más profundos y posiblemente controversiales. Es crucial abordar estos temas con respeto y una mente abierta, reconociendo que el objetivo es comprender mejor las diversas perspectivas y enriquecer nuestro conocimiento. La frase ver la desnudez en la Biblia, y específicamente en la historia de Noé, puede tener un significado eufemístico que se refiere a actos sexuales ilícitos. Esta interpretación se basa en el uso de la frase en otros contextos bíblicos y en la literatura antigua. Aquí te explico en detalle. Contexto bíblico. En el relato de Génesis 9, 20-27, Noé se embriaga y queda desnudo en su tienda. Su hijo Cam ve su desnudez y se lo cuenta a sus hermanos, Sem y Jafet, quienes cubren a su padre sin mirar su desnudez. Cuando Noé despierta y se entera de lo sucedido, maldice a Canaán, el hijo de Cam. Interpretación eufemística. La frase ver la desnudez se utiliza en otros pasajes bíblicos como un eufemismo para referirse a actos sexuales ilícitos. Por ejemplo, en Levítico 18, 6-18 y 8-11, y la expresión descubrir la desnudez se usa para describir relaciones sexuales prohibidas, como el incesto. Posibles interpretaciones en el caso de Noé. Incesto. Algunos estudiosos sugieren que Cam pudo haber cometido un acto incestuoso con su padre. Esta interpretación se basa en el uso de la frase en Levítico y en la gravedad de la maldición de Noé. Castración. Otra interpretación radical, basada en tradiciones rabínicas, sugiere que Cam castró a Noé mientras estaba inconsciente. Esta teoría intenta explicar la severidad de la maldición y la implicación de un acto extremadamente grave. Humillación pública. Una interpretación menos extrema es que Cam simplemente vio a su padre desnudo y se lo contó a sus hermanos, mostrando una falta de respeto y humillando a Noé públicamente. La maldición sería una respuesta a esta falta de respeto y a la violación de la intimidad de Noé. Significado en otros contextos religiosos. En otras tradiciones y textos apócrifos, la interpretación de ver la desnudez también varía. Libro de los Jubileos. Este texto apócrifo sugiere que Cam se rió de su padre al verlo desnudo, lo que llevó a la maldición. Tradiciones islámicas. Aunque el Corán no menciona explícitamente este episodio, las interpretaciones islámicas enfatizan el respeto y la dignidad familiar. La falta de respeto hacia un profeta es vista como un pecado grave. Conclusión. La frase ver la desnudez en la historia de Noé puede interpretarse de varias maneras, desde un simple acto de falta de respeto hasta actos más graves como el incesto o la castración. Estas interpretaciones reflejan la complejidad de los textos bíblicos y la importancia de la dignidad y el respeto en las relaciones familiares. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de esta historia en la vida cotidiana? La historia de Noé y la desnudez de su padre ofrece varias enseñanzas que pueden aplicarse a nuestra vida cotidiana. Aquí te dejo algunas reflexiones. 1. Respeto y dignidad. La historia subraya la importancia de respetar la dignidad de los demás, especialmente en situaciones vulnerables. Cam mostró una falta de respeto hacia su padre al no cubrir su desnudez y al contarlo a sus hermanos. En nuestra vida diaria, es crucial tratar a los demás con respeto y proteger su dignidad, especialmente cuando están en situaciones comprometedoras. 2. Discreción y confianza. Sem y Jafet actuaron con discreción y respeto al cubrir a su padre sin mirar su desnudez. Esto nos enseña la importancia de ser discretos y confiables. En nuestras relaciones, debemos ser cuidadosos con la información sensible y actuar de manera que proteja la confianza y el respeto mutuo. 3. Consecuencias de nuestras acciones. Las acciones de Cam tuvieron consecuencias graves, no solo para él sino también para su descendencia. Esto nos recuerda que nuestras acciones pueden tener repercusiones a largo plazo y afectar a otros. Es importante ser conscientes de nuestras decisiones y considerar sus posibles impactos. 4 Manejo de la vulnerabilidad. Noé, a pesar de ser un hombre justo, se encontró en una situación vulnerable. Esto nos enseña que todos, sin importar nuestra posición o carácter, podemos encontrarnos en momentos de vulnerabilidad. Es esencial ser compasivos y comprensivos con los demás en estos momentos. 5. Importancia de la familia. La historia también resalta la dinámica familiar y la importancia de mantener el respeto y la unidad dentro de la familia. Las acciones de los hijos de Noé tuvieron un impacto significativo en la familia, lo que nos recuerda la importancia de cultivar relaciones familiares saludables y respetuosas. Reflexión final. En resumen, la historia de Noé y la desnudez de su padre nos ofrece valiosas lecciones sobre el respeto, la discreción, las consecuencias de nuestras acciones, el manejo de la vulnerabilidad y la importancia de la familia. Al aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana, podemos fomentar relaciones más saludables y respetuosas con los demás. Aquí tienes un ejemplo práctico que ilustra las enseñanzas de la historia de Noé y cómo pueden aplicarse en la vida cotidiana. Ejemplo práctico. La historia de Noé y la desnudez. Situación. Imagina que en tu lugar de trabajo, un compañero de equipo, Juan, comete un error significativo en un proyecto importante. Este error podría poner en riesgo la reputación del equipo y la empresa. Juan se siente avergonzado y vulnerable por su error. Acciones y reacciones. Respeto y dignidad. Cam, un compañero de equipo, Pedro, descubre el error de Juan y, en lugar de ayudarlo, se lo cuenta a otros compañeros, riéndose de la situación y exponiendo a Juan a la burla. Semi Jafet, otros compañeros, Ana y Luis, al enterarse del error, deciden hablar con Juan en privado. Le ofrecen su apoyo y trabajan juntos para corregir el error sin divulgarlo a otros. Discreción y confianza. Cam. Pedro no muestra discreción y rompe la confianza al divulgar el error de Juan. Semi Jafet. Ana y Luis actúan con discreción, manteniendo la situación en privado y protegiendo la confianza de Juan. Consecuencias de nuestras acciones. Cam. La acción de Pedro crea un ambiente de desconfianza y burla en el equipo, afectando la moral y la cohesión del grupo. Semi Jafet. La acción de Ana y Luis fortalece la confianza y el respeto en el equipo, creando un ambiente de apoyo y colaboración. Manejo de la vulnerabilidad. Cam. Pedro no muestra compasión por la vulnerabilidad de Juan, lo que agrava la situación. Semi Jafet. Ana y Luis reconocen la vulnerabilidad de Juan y lo apoyan, ayudándolo a superar el error y aprender de la experiencia. Importancia de la familia. Equipo. Cam. La falta de respeto y apoyo de Pedro debilita la unidad del equipo. Semi Jafet, el apoyo y respeto de Ana y Luis fortalecen la unidad y la colaboración dentro del equipo. Reflexión Este ejemplo muestra cómo las enseñanzas de la historia de Noé pueden aplicarse en situaciones cotidianas. Al actuar con respeto, discreción y compasión, podemos crear un ambiente de confianza y apoyo, tanto en el trabajo como en nuestras relaciones personales. Es importante recordar que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos esforzarnos por mantener la dignidad y el respeto hacia los demás, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Aquí tienes un ejemplo práctico que ilustra la interpretación eufemística de ver la desnudez como un acto sexual ilícito, basado en la historia de Noé. Ejemplo práctico. Interpretación eufemística de ver la desnudez. Situación. Imagina que en una familia, un miembro, Carlos, se encuentra en una situación vulnerable debido a una enfermedad que lo ha dejado temporalmente incapacitado. Durante este tiempo, su sobrino, Diego, aprovecha la situación para cometer un acto inapropiado y abusivo hacia Carlos. Acciones y reacciones. Acto ilícito. Diego, aprovecha la vulnerabilidad de Carlos y comete un acto sexual ilícito. Este acto es una grave violación de la confianza y la dignidad de Carlos. Descubrimiento y reacción. Familia, otros miembros de la familia, al enterarse de lo sucedido, reaccionan con indignación y tristeza. Reconocen la gravedad del acto y la traición de Diego hacia Carlos. Consecuencias. Diego, la familia decide tomar medidas legales y sociales contra Diego, reconociendo que su acto no solo ha dañado a Carlos, sino también la integridad y la confianza dentro de la familia. Carlos, Recibe apoyo emocional y psicológico de la familia y de profesionales para superar el trauma y recuperar su dignidad. Reflexión y aprendizaje. Familia. La familia reflexiona sobre la importancia de proteger a sus miembros más vulnerables y de mantener un ambiente de respeto y seguridad. Se comprometen a estar más atentos y a apoyar a quienes puedan estar en situaciones de riesgo. Reflection. Este ejemplo muestra cómo un acto sexual ilícito representado eufemísticamente como ver la desnudez, puede tener consecuencias devastadoras para la víctima y la familia. La historia de Noé y la interpretación eufemística nos enseñan la importancia de respetar la dignidad y la integridad de los demás, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. También subraya la necesidad de tomar medidas firmes contra los actos abusivos y de apoyar a las víctimas en su recuperación. Conclusión final reflexiva la historia de Noé y la desnudez de su padre es un relato complejo y multifacético que ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. A través de este estudio, hemos explorado diferentes perspectivas, desde interpretaciones literales hasta eufemísticas, y hemos visto cómo esta narrativa se refleja en diversas culturas y religiones. Puntos clave. Respeto y dignidad, la importancia de tratar a los demás con respeto y proteger su dignidad, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Discreción y confianza, la necesidad de ser discretos y confiables, manteniendo la privacidad y la confianza en nuestras relaciones. Consecuencias de nuestras acciones, reconocer que nuestras acciones tienen repercusiones a largo plazo y pueden afectar a otros. Manejo de la vulnerabilidad, ser compasivos y comprensivos con aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables. Importancia de la familia, mantener el respeto y la unidad dentro de la familia y la comunidad. Reflection Final. Este estudio no tiene una denominación religiosa específica. En lugar de ello, busca ofrecer una comprensión amplia y diversa de la historia de Noé y su relevancia en diferentes contextos culturales y religiosos. Al reflexionar sobre estas enseñanzas, podemos aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana para fomentar relaciones más saludables y respetuosas. La historia de Noé nos recuerda la importancia de la dignidad, el respeto y la compasión en nuestras interacciones diarias. Al aprender de estas narrativas, podemos mejorar nuestra capacidad para apoyar y proteger a los demás, creando un entorno más justo y comprensivo. Gracias por acompañarnos en este canal, explorando la fe y las religiones, y en este profundo estudio sobre la historia de Noé, la desnudez y la maldición de Cam. Hemos explorado diversas interpretaciones y enseñanzas que trascienden las fronteras de una sola religión o denominación. Este análisis nos ha permitido reflexionar sobre la importancia del respeto, la dignidad, la discreción y las consecuencias de nuestras acciones en la vida cotidiana. Reflexiones finales. Respeto y dignidad. Tratar a los demás con respeto y proteger su dignidad, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Discreción y confianza. Ser discretos y confiables, manteniendo la privacidad y la confianza en nuestras relaciones. Consecuencias de nuestras acciones. Reconocer que nuestras acciones tienen repercusiones a largo plazo y pueden afectar a otros. Manejo de la vulnerabilidad. Ser compasivos y comprensivos con aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables. Importancia de la familia. Mantener el respeto y la unidad dentro de la familia y la comunidad. Este estudio no tiene una denominación religiosa específica y busca ofrecer una comprensión amplia y diversa de la historia de Noé y su relevancia en diferentes contextos culturales y religiosos. Al aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, podemos fomentar relaciones más saludables y respetuosas. Espero que esta reflexión te haya sido útil y te invite a aplicar estos principios en tu vida. Si tienes más preguntas o necesitas más detalles, siempre estaré aquí para ayudarte. Hasta la próxima y que tengas un día lleno de reflexión y aprendizaje.